Y en esta noche vamos a continuar con nuestra serie La Seguridad de la Salvación. Y vamos a estudiar a continuación algunos de los pasajes de la Biblia, principalmente del Nuevo Testamento, que parecen enseñarnos o indicarnos de que la salvación se pierde. Estos pasajes son los que muchas personas, hermanos nuestros, y no dudamos de que sean personas sinceras, han usado para tratar de enseñar de que la salvación se pierde. Anoche que estaba platicando yo con mi esposa, le comentaba que me levanté como a las 4 o 5 de la mañana bien enojado. Y no sé por qué me estaba enojado, pero comencé a preguntarme por qué había tantas mentiras en el mundo. Vas a una agencia de coches y te dicen que vengas a las 4 por tu coche, regresas a las 7 por él. Te transan, te dan 2 de cal por 1 de arena. Bueno, por la televisión, por las películas, en la política, en el mundo, en la policía, en todos los ámbitos, se vive una mentira. Y estaba yo tan enojado que le dije al Señor: Señor, es que la vida cristiana es lo que es. La vida cristiana es vivir para combatir la mentira. Porque en Juan 8:44 Jesús enseñó que el padre de todas las mentiras, el originador de las mentiras, el progenitor de las mentiras, de la fuente de donde todas, cualquier cosa que sea mentira sale, viene de Satanás. Entonces Satanás está interesado en que no conozcamos la verdad. Ahora muy bien, hay muchas personas que enseñan algo que no es correcto, pero sin que sean ellos mentirosos, porque tal vez ellos están convencidos de que es la verdad. Ahora, ¿por qué están convencidos de que es la verdad? Tal vez puede ser porque no han estudiado más profundamente, o simplemente alguien como Jacobo Arminio, hace 3 o 4 siglos, tuvo una idea: la salvación se pierde, la postuló, la aventó al ruedo y a la arena del campo de la teología, y entonces la agarró otro teólogo, y la agarró otro teólogo, y la agarró otro teólogo, y la comenzaron a enseñar, y así nosotros en la iglesia hemos llegado a repetir muchas cosas que tenemos que volver otra vez a traer sanidad a la doctrina de la Biblia. La mayor parte de las iglesias a nivel internacional creen que se pierde la salvación. ¿De dónde vino esta idea? O preguntamos a líderes o a teólogos, bueno, ¿de dónde lo sacaste esto? Y nos van a mencionar los pasajes que a continuación vamos a estudiar. Y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, que ya examinándolos con lupa, ninguno de ellos está enseñando que se pierde la salvación, sino todo lo contrario. El primero que vamos a ver es en el libro de Gálatas, capítulo 5, donde muchos han interpretado el versículo 4 que se puede caer de la gracia. O sea, ahí dicen, está diciendo que si caes de la gracia, pierdes la salvación. Vamos a leer Gálatas 5, del 1 al 4, el contexto completo. Dice el apóstol Pablo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Qué pasó con la iglesia de Galacia? Entraron maestros judaizantes y les comenzaron a decir a los cristianos lo mismo que se repite en el siglo XX, porque el corazón humano no ha cambiado. El corazón humano sigue siendo el mismo, perverso y engañoso más que todas las cosas. Estos maestros llegaron a la iglesia y les dijeron a los cristianos de Galacia: no. La fe sola no sirve para salvar. No es nada más la fe. Tienen ustedes también que circuncidarse. Porque es un rito ceremonial establecido que determinaba la señal del pacto entre el Dios Jehová e Israel. Entonces estos maestros comenzaron de una forma muy sutil a decir lo siguiente. Vamos a pedir silencio a los niños allá, por favor. Comenzaron a decirle a la gente: es Cristo más las obras. Cristo más un rito. Actualmente hay una denominación, la voy a mencionar, ¿verdad?, porque no está clasificada dentro de las iglesias evangélicas, se llama la Iglesia de Cristo. Esta iglesia enseña, tiene carácter internacional, que se necesita el bautismo para ser salvos. O sea, creen todo igual que los demás, pero dicen que tienes que tener el bautismo para ser salvos. Hay mucha gente que aún tú le preguntas ahora: ¿eres cristiano? Y te contestan: no me he bautizado.
de alguna manera han asociado o les han enseñado que para que realmente sea cristiano necesita bautizarse. Y aunque el bautismo es obligatorio, es un deber moral y tenemos que bautizarnos porque es un sacramento que nos manda la Biblia, el bautismo no lo llevamos a cabo para salvarnos, sino como una evidencia de que ya hemos tenido la salvación. Así que si tú te mueres y no te has bautizado, te vas al cielo de todas maneras. El ladrón junto a la cruz no se bautizó, no peregrinó, no hizo ninguna obra, no le pudo pedir perdón a su suegra, no pudo reconciliar todo, y Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, Pablo, les dice en el versículo 2 a los Gálatas, que aunque ellos se circuncidaran, en ese momento Cristo ya no les aprovecharía. ¿Por qué? Porque Cristo viene a pagar por nosotros todo absolutamente lo que nosotros no podíamos cumplir. Y si yo digo que recibo a Cristo, pero tengo que hacer buenas obras, entonces la gracia y la muerte de Cristo de nada me aprovecha. Porque yo puedo aprovecharme y me puede beneficiar la gracia mientras yo crea que por gracia soy salvo por medio de la fe, nunca jamás por ninguna obra. Ni en el momento de la salvación, ni después de la salvación. Efesios 2:8-9, por gracia somos salvos, por medio de la fe, no por obras. Unos dicen, no por obras, el momento de la salvación, pero después de salvarnos, sí necesito buenas obras. Si las buenas obras necesitas después de la salvación para salvarte, entonces vuelvo a repetirte, de nada te aprovecha Cristo. Porque le estás agregando a la doctrina de la gracia de Dios las obras o los méritos humanos. Versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ok, dice Pablo, aquellos de ustedes que son cristianos y que no creen que la muerte de Cristo nos salva y quieren agregarle algo, haciendo algo o cumpliendo un rito ceremonial, bueno, entonces ustedes están obligados a guardar toda la ley. Porque quieren ustedes ser salvados, ¿por qué? ¿Por la gracia o por la ley? Por la ley. ¿Quieren ustedes agregarle algo a la muerte perfecta, eterna, hecha una vez y para siempre de Jesucristo? Entonces, si tú crees que después de salvarte por la gracia necesitas estar haciendo obras o manifestar caridades para poder mantener tu salvación, bueno, entonces cumple todos los 10 mandamientos. Y lo vamos a ver más adelante, que la palabra de Dios dice en Gálatas 3, maldito el que no guardare todas las obras de la ley. Entonces, no podemos decir que guardamos un mandamiento o dos. Si queremos vivir bajo la ley, vamos a tener que guardar los 10 mandamientos. Y nadie los ha guardado. Y el día que tú falles en uno, te haces culpable de los 10. Entonces, Cristo cumple en nuestro lugar los 10 mandamientos. Él hace nuestra justicia que nosotros nunca pudimos obtener por nuestras propias obras, ni por nuestros propios méritos. Entonces, la persona que quiera cumplir la ley, o hacer un sacramento, o una peregrinación, o circuncidarse, o hacer algo para mantener o para agregar a la obra de Cristo, ha regresado a la ley. Versículo 4. De Cristo os desligasteis. El momento en que comienzas ya a actuar, a agregarle ritos, ceremonias, obras a la gracia, te estás alejando de Cristo. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa, pues, caer de la gracia? No significa perder la salvación. Significa tratar de ser justificado por las obras de la ley y no por la gracia de Cristo. Veamos Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en él creen, porque no hay diferencia. Vemos nosotros, pues, que la justicia de Dios, Dios te declara inocente, Dios te declara justo, Dios me declara no culpable. El tribunal cósmico del universo dice, ya la sentencia se llevó a cabo en una cruz. Los que creen en mismo Jesucristo, el tribunal ¡paz! Cae el martillazo, dice, inocentes, no culpables. Y cuando Dios nos ha justificado, dice Romanos 8, ¿quién nos podrá acusar? Una vez que yo he sido declarado por el tribunal cósmico de Dios libre, inocente,
¿Quién podrá señalarme y decirme, tú te vas a condenar o necesitas esto más o te falta algo más? Cuando el juez del universo ha dicho que eres libre de culpa. Juan 5:24. De cierto les digo que el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a juicio. No vendrá a condenación. Ya nuestro juicio, nuestra condenación, fue llevada a cabo en la cruz del Calvario. Mas ha pasado de la muerte a la vida. Hemos sido liberados de la potestad de Satanás, Gálatas 1, y hemos sido trasladados, hemos sido pasados, atravesamos la barrera dimensional al reino de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Entonces, este pasaje no enseña, ni jamás ningún pasaje enseña, que haya algo o que se le pueda agregar algo a la muerte de Cristo. Gálatas 5:4 no se refiere a la seguridad del cristiano, sino que se está contrastando. Entiéndanlo, por favor, los que nos escuchan por el cassette también. Se está contrastando la ley de la gracia, la fe y las buenas obras como medios de la salvación. Aplicado esto a una persona no creyente, el principio de caer de la gracia nos habla de alguien expuesto al evangelio que oyó que Cristo salva, y después alguien a través de alguna idea, de un pensamiento, de un cassette, algo que oyó, le está diciendo, no es suficiente, necesitas hacer más cosas para ser aceptado por Dios. Esto significa caer de la gracia. Veamos otro pasaje, uno de los más controvertidos, en el libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. De acuerdo a la Biblia, amados santos de Dios, de acuerdo a la Biblia, es posible que una persona asista a la iglesia por muchos años, que oiga el Evangelio muchas veces, y aún pertenecer como alguien, o enseñar o manifestar, que sigue al Señor, pero que sin embargo, nunca fue salvo. En la parábola del sembrador en Marcos 4, Jesucristo dijo que había cuatro clases de corazones. En tres corazones la palabra cayó, pero en ninguno de los tres se manifestó el fruto más que en el cuarto. En un caso, ¿verdad? Lo vamos más adelante a leer, cayó la semilla y las piedras y las espinas impidieron. En otro el diablo se llevó la semilla, en otro los afanes y las codicias del mundo ahogaron la palabra. Y en ninguno de los tres pudo la palabra crecer. Ninguna de esas tres personas jamás recibió la salvación. Pero aquel que la recibió en buena tierra y dio fruto al 40, 60, al 100%, esa persona es la que recibe la bendición de Dios. Es de mucho consuelo y nos anima a saber lo que Dios puede hacer en la vida de una persona con un corazón arrepentido. Pero se nos ponen los pelos de punta al saber que una persona pueda haber militado en la iglesia, asistido a la iglesia, oído el evangelio y acabar como un apóstata. Y vamos a tratar después con los apóstatas, pero en este pasaje de Hebreos 6, del 4 al 6, está hablando claramente de los Judas, de los apóstatas, de esas personas que habla Judas 4 que entraron encubiertamente a la iglesia, de esas personas que habla 1 Juan 2 que salieron de nosotros, pero no fueron nunca de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Son esas personas que habla 2 de Pedro capítulo 2, que fueron falsos apóstoles, fueron falsos ministros, y les aconteció lo que al proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque su naturaleza es perruna. Él es perro,
Para que un perro no regrese a su vómito, su naturaleza de canina tiene que ser cambiada, tiene que convertirse en gato o en alguna otra naturaleza animal. Pero si el perro regresa a su vómito es porque sigue siendo perro. ¿Por qué el puerco regresa al lodo? Porque ama el lodo, porque es la naturaleza del puerco. Y para que el puerco no regrese a revolcarse en el lodo, necesita dejar de ser puerco. Dice en Jeremías, ¿podrá el etíope cambiar su piel? ¿Podrá un negrito hacerse blanco? ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? Imposible, ¿verdad? Porque es la naturaleza y la pigmentación con la que nacieron. Así ustedes, dice Jeremías, ¿podrán dejar de hacer lo malo estando habituados a hacer el mal? La respuesta es imposible, a menos que nazcamos de nuevo. A menos que se nos cambie nuestra naturaleza. Y cuando recibimos a Cristo, se nos cambia la naturaleza. Primera de Pedro 1, ahora tenemos la naturaleza divina de Dios, tenemos la mente de Cristo. Y si realmente soy salvo, lo demuestro con mis buenas obras. Yo no hago buenas obras para poder mantener mi salvación. Yo hago buenas obras como el fruto de mi salvación, como la evidencia de mi justificación. Y mis buenas obras jamás me van a poder hacer o darme más mérito delante de Dios. Porque cuando acabe las buenas obras que tengo que hacer, aún diré, siervo inútil sigo siendo. Porque lo que hago o lo que debía hacer, lo hice como Dios me lo mandó. Entonces, en este pasaje, nosotros encontramos que estas personas tuvieron 5 ventajas. Número 1, fueron iluminados. Nunca se menciona en este pasaje que jamás alguno haya recibido la salvación. Ningún término que vamos a analizar ahorita es usado en el Nuevo Testamento para referirse a la salvación. ¿Qué significa que fueron iluminados? Cuando ustedes llegan a una reunión como esta, a un desayuno, en cualquier lugar donde el Evangelio sea predicado, el Espíritu Santo es el que se encarga de iluminar la mente de los asistentes o de los oidores para que les resplandezca el Evangelio de la luz de Cristo. Entonces tú llegas a un desayuno y tu mente es iluminada milagrosamente porque por primera vez entiendes, de veras, Cristo es el Salvador, qué equivocado estaba, pero si tú te quedas ahí y no le recibes en tu vida, sino que solamente tienes la iluminación, el conocimiento de que Él realmente es el Salvador, de nada te sirve haber conocido y tenido el conocimiento de la verdad. Entonces, una cosa es que seas iluminado y otra cosa es que recibas al Espíritu, al que ilumina en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. El ser iluminados no implica salvación jamás en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, dice que gustaron el don celestial. Cuando hablamos de gustar, inmediatamente asociamos esta palabra con un pan que te vas a la boca y lo pruebas, qué rico está, pero no te lo tragas, lo escupes. Esto se llama gustar. Jesús dijo en Juan 6, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. ¿Qué significa comer y qué significa beber la sangre de Cristo? Juan 6:35 lo explica, el que cree en mí y el que viene a mí tiene vida eterna. Comer a Cristo y beber su sangre significa creer en Él e ir a Él. Los que a mí vienen no les echo fuera. Estas personas gustaron, ay qué bonito, me encanta ir a la iglesia, pero el martes con mi amante, me encanta ir a la iglesia el domingo, ay, Herodes, qué bonito Juan el Bautista, pero mira qué padre, tráeme a Juan el Bautista, me encanta oírlo, Agripa el rey en el libro de los Hechos, Pablo, qué bárbaro, traigan a Pablo, me encanta oírlo, y así le faltó a Agripa, y Herodes jamás hizo lo que el Bautista hacía, y gustó, le pareció maravilloso, pero jamás se convirtió, nació de nuevo, ni recibió a Cristo, ni creyó en Él como el Mesías. Así tenemos cantidad de gente. Judas desayunó con Cristo, comió con Cristo, cenó con Cristo, viajó con Cristo, y anduvo, y qué suave, qué suave, qué suave. Pero llega el momento en que los corazones se manifiestan en todos nosotros. Cuando hay poder, cuando hay algo, cuando hay un evento, todos quieren salir en la fotografía. Y si no me sacan de la fotografía, me enojo y me frustro y persigo a mis hermanos. Y ahí se manifiesta por qué realmente sigo a Jesucristo. Los corazones tienen que ser manifestados tarde o temprano. Ya lo leímos varias veces en Juan 17, donde Jesús habla de Judas. Padre, te doy gracias por los que me diste, porque ninguno se perdió más que el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese.
Entonces Judas nunca perteneció de las personas que el Padre le entregó a Cristo. Judas nunca fue salvo. Judas no perdió la salvación. Por favor, es una barbaridad decir que Judas perdió la salvación, porque nunca la tuvo. Aún ya cuando era con los discípulos y era el tesorero, robaba de los discípulos. Nunca tuvo un corazón recto para con Cristo. Jamás, porque estaba escrito que él era y se le llama el hijo de la perdición. Ahora dice la Biblia en tercer lugar que estas personas participaron del Espíritu Santo. ¿Qué significa participar del Espíritu Santo? Significa algo similar, probar la verdad. Nunca recibir o abrazar la verdad, bendecidas por la iluminación del Espíritu Santo, gustar de los dones celestiales. Qué bueno, qué bonito, qué lindo, tuve mucha paz en el desayuno, esto es lo que yo estoy buscando, pero no reciben a Cristo como su Señor y como su Salvador, verdaderamente arrepentidos. Una de las razones por las cuales las iglesias en el mundo entero están llenas, y ojalá no sé cuántos tengamos en Vida Nueva aquí en la Iglesia del Sur, pero estamos llenos de gentes que vienen a la iglesia que no son salvos. Y ustedes van a escuchar aquí en nuestra organización en Vida Nueva que estamos continuamente exhortándolos y desafiándolos. ¿Por qué? Porque nos acercamos ya a la culminación del plan de Dios. Y muchos de ustedes siguen haciendo lo que hacían hace 3 años, siguen pensando como hace 4 años, siguen creyendo que el cristianismo es como la religión, llegar de 11 a 12 y de lunes a viernes portarte como el anticristo. Siguen creyendo que la iglesia son palomitas y jamás han amado, jamás han practicado, jamás han ganado un alma, jamás aman la Biblia, nunca hay una pasión por ellos, por Dios, nunca hay una pasión por hablar de Jesucristo, nunca ganan las almas, viven en pecado, siguen con su homosexualismo, con su lesbianismo, con su fornicación, con su adulterio, con su pornografía, y así creen que cuando Jesús venga los va a recibir en la gloria. En ustedes, en muchos de ustedes, nunca ha habido un cambio, una revolución, una transformación real y verdadera, en la que digas, mi vida ha sido cambiada radicalmente de hace 1 año para acá. Si tú no tienes este testimonio de que eres otra persona, con otras ideas, con otras mentes, con otra pasión, con otro amor a Dios y a su palabra, no tienes el nuevo nacimiento. Y nos acercamos a esos tiempos donde muchos de ustedes han sido partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué significa partícipes? Que han compartido las verdades y la iluminación del Espíritu Santo. No dice que recibieron, sino que participaron. Ahorita todos nosotros participamos de la iluminación del Espíritu Santo, pero no todos gustan y tragan y comen y reciben y asimilan y tienen y les cambia su vida el Espíritu Santo. Dice la Biblia que en cuarto lugar que gustaron la palabra de Dios. Les gustó la Biblia, a muchos les gusta la Biblia, a Herodes le encantaba la Biblia, al rey Agripa le encantaba la Biblia, y gustaron los poderes del siglo venidero. El poder del siglo venidero son las profecías. ¿Cuánta gente ahorita está remolinando, verdad, para saber qué viene en el séptimo milenio que vamos a entrar? ¿Qué viene en el séptimo milenio que vamos a entrar? ¿Cuándo son las profecías? ¿Cuándo viene el anticristo? Es una gran expectación y los noticieros están llamando a los astrólogos, a los magos, a los brujos, porque el mundo entero está preocupado. ¿Qué es lo que va a suceder? Hay una gran expectación con las cosas del futuro. Las personas que vienen a la iglesia gustan y quieren oír porque saben y les tiene curiosidad, igual que la bola de cristal, pero no han recibido jamás a Cristo. Aquí viene la terrible advertencia para todas aquellas personas que han experimentado esto y han recaído, los cuales ya no pueden ser renovados. Aquí lo dice, para arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que el versículo 4 al versículo 6 se está hablando? ¿Cómo sabemos que estas personas nunca fueron salvas? El versículo 7 y el versículo al 9 nos da la respuesta. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia se explica por sí misma. Nosotros no podemos decir, ¿son o no son salvos? Vamos a dejar, ¿qué dice la Biblia en el contexto que sigue? Versículo 7 al 8 se ilustra el caso del 4 al 6. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí encontramos a continuación
inmediatamente al Espíritu Santo ofreciéndonos dos ejemplos, ilustrándonos las características de las personas que acabamos de mencionar. Hay una tierra que recibe la lluvia y hay otra tierra que recibe la misma lluvia, dos pedazos de terrenos. Pero una tierra, una parcela, comienza a producir. ¿Qué nos indica? Que esa lluvia que cayó, cayó en tierra fértil. Pero en la otra parcela que recibió la misma lluvia, gustó del don espiritual, participó del Espíritu Santo, les gustó la palabra de Dios, fueron iluminados, a pesar de todo lo que le pasó a la otra parcela, esta parcela no produjo más que hierba mala, abrojos, y están próximos a ser maldecidos. Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, aquí el autor a los hebreos, después de describir a este grupo de personas del 4 al 6, después de usar como ilustración que son como esa parcela que recibieron la palabra y todo, y jamás han producido en su vida ningún fruto, ahora el autor de Hebreos se vuelve a otro grupo de personas. Y dice claramente, mas en cuanto a vosotros, oh amados, ¿a quién ahora se está dirigiendo? A los verdaderamente salvos, a los que están produciendo hierba provechosa que da fruto. En cuanto a ustedes, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Un texto sacado fuera de contexto es un pretexto. Cuando tomamos nada más así dos versículos y no leemos el contexto entero, no podemos interpretar la Biblia, porque comenzamos entonces a examinar doctrinas que no enseñan eso. La Biblia dice en 1 Corintios que debemos acomodar lo espiritual con lo espiritual, precepto sobre precepto, línea sobre línea. La línea, la Biblia tiene que juntarse todas las piezas del rompecabezas para tener ya el cuadro perfecto. No puedo tener un pedazo y darle una interpretación. Tengo que juntar los demás pedazos. Y claramente Pablo aquí está diciendo, el supuesto autor de los hebreos, yo pienso que fue Pablo el autor de los hebreos, a ellos ahora les habla acerca de la salvación. Claramente está escribiendo en los versículos anteriores a personas que nunca fueron salvas. Ahora bien, vamos ahora a 2 de Pedro capítulo 2. Y vamos a ver a otro tipo de personas que también dicen o usan para enseñar que la salvación se pierde. Y vamos a leer el pasaje que enseñan para probar, supuestamente, entre comillas, que se pierde la salvación. Segunda de Pedro 2, versículos del 20 al 22. Miren ustedes, estos son los que citan, sin citar el pasaje anterior que vamos a continuación a estudiar rápidamente. Dice 2 Pedro 2, del 20 al 22, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, el tratamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿De quién está hablando? Segunda de Pedro 2, 20 y 22. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿De quién está hablando todo el capítulo 2 de 2 Pedro? De los falsos profetas y de los falsos maestros que nunca, 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 nunca fueron salvos. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 2 que estas personas seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Dice que van a ser avaros y van a ser mercadería de ustedes con palabras fingidas. Estamos viviendo la época más grande del mercado del Evangelio.
Hace 15 o 20 años, más 15 o 20 años, no se cobraban por los eventos cristianos. Ahora se cobra por los eventos cristianos. Esto es antibíblico. Es antibíblico. Si vamos a ofrecer un concierto, la persona tiene que entrar gratis. Si vamos a ofrecer un seminario, la persona tiene que entrar gratis. Si es un desayuno, vas a pagar por tu desayuno nada más. Pero no se pueden hacer eventos y cobrarse por los eventos, porque la persona no se le puede cobrar por entrar a escuchar el Evangelio. Tenemos que confiar que Dios proveerá. Ahora, ¿de dónde vino esto? De que muchos artistas comenzaron a convertirse. Y como en el mundo ganan de eso, vienen a la iglesia y le cobran a la iglesia. Y entonces ahora hay evangelistas, yo conozco y lo digo, ¿verdad? Me reservo sus nombres porque he viajado por casi todo Centro y Sudamérica, Estados Unidos, Canadá y parte de Europa. Y en donde quiera que yo voy, me dicen los hermanos, hermano, ¿Diácono qué? ¿Diácono sus mensajes? Oigan, ¿pero qué les pasa? ¿Cómo que el día que yo les diga $5,000 por noche, ¿verdad? El día que les diga más suite, más viaje al aeropuerto, más el mejor hotel de primera clase, en ese momento nos hemos prostituido. 1 Corintios capítulo 9, ¡ay de mí si no predicase el Evangelio! ¡Ay de nosotros! Y dice Pablo, y más nos vale que lo hagamos de buena voluntad. Porque si lo hacemos por motivos equivocados, o por cobrar o por esperar remuneración, ya no podemos ser llamados siervos de Cristo. Y siempre les digo a mis hermanos pastores, ustedes tienen la culpa, porque cuando algún evangelista, un predicador, artista les diga, les cobro tanto, ¿por qué le pagan? Ya en el momento que le están cobrando, ya ustedes se dan cuenta que no es un apóstol de Cristo, no es un profeta de Cristo, no es un siervo de Dios, no es una sierva de Dios, está haciendo negocio. Él está esperando remuneración por sus servicios. Sus motivos no son amor a la obra, su motivo es convertirse en un profesional del Evangelio. Y estamos llenos de profesionales del Evangelio ya, que hacen del pastorado, que hacen del servicio a Dios, que hacen del canto y la música dentro del servicio de Dios, una profesión como arquitecto o ingeniero. Y hemos prostituido, nos hemos alejado de la palabra de Dios. Estos, dice la Biblia, por amaricia harán mercadería de ustedes, con palabras fingidas. Hay personas, evangelistas y predicadores que te mandan cartas a tu casa. Ahí me han llegado, hermano, si usted me manda $10 mensuales, le prometo orar por su familia. Y por todos lados aparecen esas cartas y esas promesas o revistas, ¿verdad? Si ustedes mandan esto, vamos a cancelar las maldiciones que haya sobre su vida. Imagínense ustedes que por $10 ya el diablo no me va a tocar. Porque hay una persona que tiene el poder para interceder y protegerme a mí por mis $10 que le mando. Y si no le mando $10, ya no soy una persona que he tenido gracia ante sus ojos. Solamente los que le mandan esa ofrenda forman parte del itinerario y del grupo de personas por las cuales se ora, porque les mandan ofrendas o porque les mandan dinero. Hemos llegado a ese punto, y dice el versículo 10, mayormente, todo este pasaje describe a los falsos predicadores, a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos cristianos. Versículo dice que van a ser, les interesa el dinero, son avaros, introducen herejías destructoras, versículo 1, versículo 10, y siguen la carne en concupiscencia e inmundicia. Son personas que se caracterizan abiertamente por su vida inmoral. Y al ratito se van con la del coro, y se van con aquella, y se van con esta, y esto y el otro, y son personas, ¿verdad?, que viven en adulterio, viven en fornicación, y están continuamente manifestando que no tienen principios de santidad en su vida moral. O sea, toda su vida ha sido una caracterización de pura inmoralidad. Uno de los más grandes predicadores de nuestros tiempos, que cayó en Estados Unidos, primero cayó con una prostituta, y lo exhortaron, hermano, te damos 6 meses para que te levantes y te calmes. A los 6 meses cayó con otra prostituta, a los 6 meses cayó con 3 prostitutas, y antes de los 2 años lo encontraron en San Diego, borracho en un coche, con el carro lleno de pornografía, con otra prostituta. Ahí el hermano acabó con todo su ministerio para siempre. Dios lo perdonó una vez, Dios te perdona 2 veces, Dios te perdona 3 veces, pero Dios no te perdona 4 veces, porque nadie puede burlarse de Dios. Tú puedes caer en pecado y Dios es grande y misericordioso para levantarte. Y si eres salvo, te vas a levantar. Este hermano se levantó, pero ya demasiado tarde. El precio es carísimo, la cosecha la tenemos que recoger.
Dice el versículo 10 que son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Ahorita hay otra moda de insultar al diablo públicamente. Una cosa es reprender al diablo en el nombre de Jesús y otra cosa es decir al diablo, eres un imbécil, eres un idiota, me haces los mandados, ¿verdad? Y te me revuelcas aquí, me haces esto y el otro. Le estoy hablando yo directamente. Yo no tengo ningún poder contra Satanás para hablar de esa manera. Cuando me dirijo a Satanás, le digo, el Señor te reprenda. No yo, el Señor en el poder del Espíritu de Dios. Y estamos viendo esto en nuestros días continuamente. Entonces dice el versículo 15, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Los que escucharon el mensaje de Norman Parrish el domingo allá en el centro cívico sobre el Balaam, nos damos cuenta, ¿verdad?, que fue un falso profeta. Que Dios lo comenzó a usar, pero en su corazón había avaricia y fornicación. Dice el versículo 17 que son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Aquí se profetiza que no son salvos, que están vacíos, que son como los árboles otoñales sin fruto. La epístola de Judas describe a los apóstatas también. Son empujados y están destinados al infierno. Están destinados a la oscuridad. Versículo 18, hablan palabras infladas. Seducen con concupiscencia la carne a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos, ¿de quiénes son ellos? De los falsos profetas, de los falsos maestros, de los falsos cristianos, que todo el capítulo describe como que nunca fueron salvos. ¿Qué dice? Que se escaparon por el conocimiento, conocieron. No habla de que fueron salvados, conocer a Jesucristo. Los demonios, cuando se apareció Jesús en la sinagoga, le dijeron, tú eres el Cristo del Dios Altísimo. Conocían quién era Él. Estas personas conocieron que Jesús era el Mesías, conocieron que murió en la cruz por ellos. Y ese conocimiento no los salvó porque nunca se decidieron a la salvación. Ahí lo que dice, que conocieron a Cristo y se enredan, viene a ser su estado peor. Mejor les hubiera sido no haber otra vez conocido, conocieron el camino de Dios, conocieron que el camino era Cristo, conocieron el camino de la justicia, y después de conocerse, igual que Judas, 3 años con Cristo, día y noche, Judas le entrega por 30 miserables monedas de plata. Muchos de ustedes que escuchan este mensaje y que han sido iluminados en esta tarde, como tú no te has decidido, quiero decirte algo, algún día te vas a convertir en enemigo de la cruz de Cristo. ¿Saben ustedes quiénes son los que nos persiguen? A todos los cristianos. No son los de afuera, son los que están dentro de nuestras propias filas. Todos los apóstatas y los anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido en la verdad, hubieran permanecido y hubieran sido vencedores. Nunca acabaron la carrera, nunca fueron vencedores, sus nombres nunca estuvieron en el libro de la vida, porque jamás conocieron el camino de la salvación. Vamos a acabar con el pecado imperdonable, creo que nos da tiempo, 5 minutos en Mateo 12, la famosa blasfemia contra el Espíritu Santo. Ay, hermano, pero cuando nosotros hablamos de que la salvación se pierde, sí se pierde, hermano. ¿Y por qué crees que se pierde, hermano? Porque dice la Biblia que hay un pecado. A ver, ¿cuál es el pecado que hace que perdamos la salvación? A ver, dime cuál. ¿Fornicación? ¿Adulterio? ¿Asesinato? ¿Robo? ¿Incesto? ¿Aborto? A ver, dime, ¿qué pecado hace que perdamos la salvación? Porque 1 Juan 1 dice que la sangre de Cristo nos limpia de... ¿No hay? No hay un solo pecado que la sangre de Cristo no limpie. De todo pecado nos limpia. Entonces, ¿qué es este pecado que no tiene perdón? Mateo 12, 31 al 32. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos, Mateo 12, 31-32. Por tanto os digo, es Cristo hablando, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre,
le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Muchos cristianos, por ignorar la Biblia, han vivido y viven creyendo que han cometido el pecado imperdonable, lo cual les atormenta y les impide desarrollarse, madurar y crecer en Jesucristo. Este gran error viene o estriba al enseñar que un cristiano puede cometer este pecado. Pero el contexto dentro del cual Jesucristo expresó este pecado encuentra su parte en Mateo 12, del 22 al 31, cuando el Señor acaba de sanar y echar fuera a un demonio de ceguera y de mudez, y los líderes religiosos, después de que ven a Cristo operar en el Espíritu y sanar ciegos y echar demonios, en el versículo 24 dice que los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Cristo llevaba ya 2 años aquí en su ministerio. Había realizado muchos milagros para probar que él era el Mesías Dios. Y estos líderes religiosos vieron la resurrección de Lázaro, vieron el poder de los demonios, vieron su santidad, vieron su perfecta justicia, su maravillosa y profunda humildad y mansedumbre, y ellos opinaban lo contrario. Ellos no aceptaban, después de todas las señales, de todos los milagros, de todas las evidencias, de todas las pruebas, de que él era el Mesías. Ellos decían, no es cierto, él es Satanás. Y por el poder de Satanás hace todas estas cosas. La respuesta de Cristo en el versículo 26, si Satanás, les dice a los fariseos, echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? La respuesta de Cristo los ha de ver petrificado, porque el odio y los celos de este grupo de hombres llamados los fariseos los llevó a hablar irracionalmente y sus comentarios eran absolutamente ridículos. Ahí fue cuando Cristo les dijo, todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es esta blasfemia y este pecado? Es concluir, asegurar, expresar, después de haber conocido el Evangelio, después de haber conocido a Cristo, después de haber sabido que la Biblia es la palabra de Dios, de haber gustado el don del Espíritu Santo, después de haber gustado la palabra de Dios, después de haber estado en la iglesia, después de haber estado algún tiempo viendo un cúmulo de evidencias, acabar diciendo que Cristo no es cierto, que es mejor el brujo, la astrología o el mormonismo, o acabar en una secta. Es imposible que estas personas sean renovadas para arrepentimiento. Hebreos 6, del 4 al 6, lo que acabamos de explicar. Estas personas cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si alguna persona determina no creer a pesar de las evidencias y rechaza la obra del Espíritu Santo que nos convence de pecado, no hay manera que esta persona sea cristiana jamás. Llega un momento cuando estos líderes religiosos de Israel atravesaron lo que se llama la línea fronteriza, la línea entre la salvación y la condenación, cuando es imposible que una persona pueda recibir la salvación porque esa persona ha decidido en su corazón no creer. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Llegar y decir, no me importan los milagros que vea, no me importa lo que sea, yo no puedo creer que Él me pueda salvar. No creo. Y has blasfemado contra el Espíritu Santo. Veamos esto en Proverbios capítulo 1. En el Antiguo Testamento ya se hablaba y se mencionaba el juicio de Dios contra tales personas. Versículo 24. Proverbios 1, 24. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiera, desechaste todo consejo mío,
mi reprensión, no quisiste, te mandé al pastor, te reprendió, te mandé los hermanos, te exhortamos, también yo me reiré en tu calamidad. Me burlaré cuando te venga lo que temes, cuando venga como una destrucción lo que temes y tu calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ti venga tribulación y angustia, me llamarás y ya no hay regreso. Es imposible que ahora se te conceda el arrepentimiento como Esaú, Hebreos 12, que aunque lo procuró con lágrimas, no hubo tiempo ya, porque no es cuando tú quieres, ni cuando yo quiero, sino que cuando oiga su voz, no te endurezcas. Cuando oiga su voz, es cuando Él te habla, es cuando Él nos habla, el momento del arrepentimiento. Todos aquellos que dicen, no, mañana me arrepiento. Cuando vaya la cruz roja, ya, ahí, Señor, perdóname mis pecados. Qué autoengañoso y qué perverso es nuestro corazón. Cuando oiga su voz, no te endurezcas. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día agradable. Hoy es el día en que Dios te dice, ahorita en esta noche es cuando vuélvete a mí. Porque mañana tú no estás segura, o seguro, ni yo tampoco, de que Dios te va a dar la oportunidad de arrepentirte. Dice el versículo 29, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Jehová, no quisiste mi consejo y menospreciaste mi reprensión, comerás el fruto de tu camino. Serás hastiado de tus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y tu prosperidad te echará a perder. Mas el que me oyere hoy, cuando oiga su voz, no te endurezcas. El que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Cuando Jesús estuvo en la tierra, anticipando su obra como nuestro sumo sacerdote, oró por sus discípulos en Juan 17, versículo 11, diciendo estas palabras: ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esta oración de protección se extiende a aquellos y a todos ustedes que en su corazón verdaderamente el Evangelio de la gracia de Dios los ha transformado. Los que ha cambiado su matrimonio, los que ha cambiado su casa, los que ha cambiado su trabajo, los que ha cambiado su vida. Estamos seguros, como dice Judas 24, somos guardados por el poder de Dios. Seguros en las manos del Padre por la continua intercesión del Hijo a nuestro favor. Pero Dios en esta noche quiere volver a insistir en su grande misericordia de que la iglesia está llena de Judas, de personas que han tenido mucho tiempo en la iglesia, sin embargo, nunca han tenido fruto. Dice en Juan 15, los he puesto para que llevéis fruto. Y dice Romanos 6, 22, ahora tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Cómo puedes saber si eres cristiano? Es muy sencilla la palabra. Romanos 12, Hebreos 12, sin santidad, nadie verá a Dios. ¿Es tu vida limpia y pura cada vez más? Hermano, pero es que antier una muchacha y ay, tuve pensamientos muy feos. Ya los confesaste, ya te lavaste con la sangre de Cristo. Es que antier me pegué, casi me surto a mi esposa, hermano. ¿Ya tienes convicción en esta noche de ir a darle un besito y pedirle perdón? Es que tengo un mes que no pago una deuda, ya en esta noche estás siendo convencido que tienes que dar un abono para demostrar que eres salvo y para demostrar que realmente amas la santidad y no te estás burlando de Dios. En tu vida hay ese corazón, esa actitud de crecer en santidad, de ser cada día mejor, más limpio y más puro delante de Dios. Si tú tienes esta actitud y cada día te santificas, bienaventurados los puros de corazón, porque solo ellos verán a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.
Señor, te estamos pidiendo un espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra, porque amamos la verdad. Queremos, Señor, trazar tu palabra con verdad, y sabemos que esto es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda la verdad. Señor, sana a la iglesia, sana a nuestros hermanos en el mundo entero. Trae sanidad a tu cuerpo, Padre, a través de tu palabra, porque en tu palabra somos santificados. Te pedimos, Señor, que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones para cambiar nuestras ideas, nuestra vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros antepasados, la cual nos enseñaron nuestros maestros en la escuela y las religiones a las que pertenecíamos todos nosotros. Ideas que no estaban fundamentadas en la Biblia. Te pedimos, Padre, que podamos amar la Biblia sobre todas las cosas. Y no solo la Biblia, sino más especialmente al Dios de la Biblia, a nuestro Padre Celestial, que nos regaló a Jesucristo y lo ofreció en una cruz para que derramara su sangre y pagara por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre. Somos herederos de las promesas de Dios y participantes de la gloria de Cristo. Si sufrimos con Él y manifestamos que esta fe que decimos tener tiene frutos. Y el más grande fruto es la santidad. Bendícenos, Señor, en esta noche con tu paz, con tu perdón, con tu misericordia. Levantamos y exaltamos a Jesús y a Él le damos toda la gloria, porque solo Él es digno de nuestra alabanza y de todo lo que Él merece en el universo, porque Él es Dios y vive para interceder por nosotros sentado a tu diestra y ayudarnos en nuestras flaquezas, para que cuando caigamos nos levante y nos anime para continuar peleando la buena batalla de la fe. Bendito sea, Señor Jesús. Amén.